eso que está acá sería un poquito la idea completa de lo que es la ley de Coulomb. ¿Sí? Ahora, vamos a considerar nosotros lo siguiente, ¿no? La fuerza eléctrica, ¿no?, va a cumplir con el principio de superposición. ¿A qué hacía referencia el principio de superposición, Eleazar? No me acuerdo. Claro, porque es algo que seguro cuando tú has hecho dinámica o antes de hacer dinámica de una partícula te habrán explicado, ¿no? ¿Cómo es eso, Eleazar? Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, sus efectos se superponen, se combinan, se adicionan, no sé cómo lo quieras llamar. Resulta que al final aparece un solo efecto resultante que se podría obtener con una fuerza que tenga ciertas características. Entonces, lo mismo pasa con las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas también cumplen con el principio de superposición. O sea, ello quiere decir que si yo tengo acá varias fuerzas eléctricas, tengo acá, por ejemplo, como tú ves, varias fuerzas eléctricas, entonces lo que yo puedo hacer acá, ¿qué cosa es? Es lo siguiente. Por ejemplo, entre ellas dos, entre estas dos carguitas, hay una fuerza, ven, mira. La primera fuerza, entre estas dos hay otra fuerza, ven, mira. La segunda fuerza, ¿no? Y la tercera fuerza podría ser esta. Entonces, ¿te das cuenta que ya tenemos varias fuerzas sobre una sola carguita? Oye, Eleazar, ¿pero no debe haber fuerza entre Q y Q1? Sí, pero en este caso solo me interesa la fuerza que hay sobre Q. Nada más, pues hoy hemos dicho que cuando hay varias fuerzas sobre una carguita, ¿no? Entonces, ya no voy a graficar las fuerzas sobre las otras, porque ya no, pues no es de mi interés. Yo solamente quiero graficar, saber las fuerzas sobre ella. Entonces, esta de acá, por ejemplo, es la fuerza sobre de 1, por ejemplo. Pero observa bien, observa. Es colineal a la recta que pasa por ellas. Esta de acá, por ejemplo, es la fuerza de 2. Sigue observando. Es colineal a la fuerza que pasa por ellas. Esta que está acá es la fuerza que le ejerce 3. Y hasta que te aburras, es colineal a la fuerza que pasa por ellas. Yo podría decir, Eleazar, que esta es negativa. No puedes afirmar eso. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo es Q, pues. Lo que tú sabes es que entre Q y Q3 tienen signos opuestos. Eso sí es algo que tú podrías afirmar. Pero de ahí si es positivo o negativo, no, porque no hay datos suficientes. Ahora, el detalle está que yo me doy cuenta que sobre Q actúan 3 fuerzas. Pero no vamos a trabajar con 3 fuerzas, sino vamos a trabajar con la resultante de estas fuerzas. O sea, el efecto que causa cada una de estas fuerzas se superpone, se adiciona, entre comillas, de tal forma que va a originar un solo efecto. Y nosotros generalmente vamos a trabajar con ese resultante, ¿no? Vamos a dibujarlo así un poquito más inclinado. Y esta que está acá sería la fuerza resultante de todas estas fuerzas que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtiene la fuerza resultante? Tú ya sabes, hijo. ¿Cómo se obtenía la fuerza resultante? La fuerza resultante de todas esas fuerzas se obtiene por medio de una suma vectorial. Se obtiene por medio de una suma vectorial de fuerzas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Ya está. Y simplemente ese es el principio de superposición. Vamos a ver un ejemplo, tal vez, para que recuerdes un poquito de lo que era sumar vectores. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que el problema te meta su florazo, bueno, se tiene 3 partículas electrizadas ubicadas en diferentes puntos del espacio, ¿no? Siendo Q1 y Q2 cargas que están fijas, determine la fuerza resultante sobre Q. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es similar a lo que hice acá en la explicación del principio de superposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, graficar cada una de las fuerzas. Entonces, acá voy a hacer lo mismo. Voy a observar lo siguiente. Mira, Eleazar, Q1 no tiene signo, Q no tiene signo, pero Q2 sí tiene signo. ¿Qué significa esto? No entiendo. Que si él no tiene signo, pero él sí, podríamos decir que él es positivo.
que él es positivo y que él tiene carga negativa porque este sí está expresado. Segundo punto que yo podría considerar, ¿cuál es? Ah, ya, que carga positiva con carga positiva, ¿qué tipo de fuerzas se ejercen? Dime, hijo mío. Se ejercen una fuerza de repulsión. Pero yo no quiero la fuerza sobre Q1, solamente quiero la fuerza sobre Q. Por lo tanto, ¿cómo voy a dibujar la fuerza sobre Q? Cuéntame. ¿Cómo voy a dibujar la fuerza sobre Q? La voy a dibujar así. De esa manera. ¿Sí? Entonces, acá estaría la fuerza sobre Q y la vas a llamar la fuerza 1. Luego, voy a graficar la fuerza que hay entre Q2 y Q. Pero si esta es positiva y esta es negativa, dime tú, ¿qué fuerza hay entre una carga positiva y una carga negativa? ¿Atracción o repulsión? ¿Cuál? Muy bien, fuerza de atracción. Pero si yo quiero que entre ellos dos haya atracción, la fuerza que yo debo dibujar sobre Q, ¿hacia dónde la debo dibujar? Siguiendo la línea que pasa por ellas, muy bien, ¿dirigida hacia dónde? ¡Exacto! ¡Hacia abajo! ¡Eso es! Y esta de acá sería la fuerza que le ejerce 2. Ahora, cuéntame. Son dos vectores, pero tú quieres la suma vectorial. Si son dos vectores y yo quiero la suma vectorial, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es calcular la resultante de esos vectores. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la resultante? Para graficar la resultante era, por ejemplo, el método del paralelogramo. Pero si yo quiero su módulo, como ellos dos los estoy considerando perpendiculares, entonces el módulo lo voy a calcular con un simple teorema de pi de Pitágoras. Eso es. A ver, ayúdame tú. Tú que eres bravo en esta parte del cálculo, ayúdame a calcular cada una de las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza 1, ¿qué sería? Sería la fuerza entre ellas dos. O sea, sería la constante de Coulomb. ¿Por quién? El valor absoluto de la carga 1 por la carga 2, por la carga Q, perdón, sobre el cuadrado de la distancia que hay entre ellos. Ahora, vas a reemplazar. L es 9 por...